Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Sabe que Belinda se encuentra en Acapulco? No sabía, pues aquí no lo cuentes. Se lo decimos grabando el nuevo video de su sencillo En el amor hay que perdonar, y eso es muy cierto. Y la cantante se mostró muy sensual mientras enviaba un mensaje a todos los fans desde la playa. Vea esto. Complicadas, luego vamos a ir avanzando. Y ahora grito tan fuerte. Corre, camarada. Como deseo tenerte otra vez. Ya, de regreso al segundo cambio. El amor hay que perdonar. Sé que algún día tú volverás. Estamos en el set filmando el video En el amor hay que perdonar, el primer sencillo del disco Catarsis. Espero que les guste mucho. Estamos en la hermosa playa de acá. Wow. O sea, exactamente en Acapulco, no está, está como 45 minutos de Acapulco. Escuche lo que dijo Belinda acerca de este nuevo sencillo que da nombre al disco con el que regresa al mundo de la música. Y era ahora, Sí, después de una catarsis, pues vengo ahora con este disco. Estuve 9 meses en Miami escribiendo las canciones y pues estoy feliz. Creo que tiene un resultado pues muy honesto. Pues, aprendí con el tiempo que entre más pedía perdón, aunque a veces yo no hubiera tenido completamente la culpa de las situaciones, me convertía en una persona mucho más humana y humilde. Y pues me ha ayudado mucho y sí, creo en la filosofía de pedir perdón y de aprender a perdonar. Estoy colaborando con Pitbull, con Don Omar, con Omega, con varios artistas muy talentosos que admiro mucho y que pues están arriesgándolo conmigo. Peto, y creo que más bien, más que una foto controversial o lo que sea, pues es un dibujo muy artístico. Me parece que no tiene ningún tipo de morbo. Estaba viendo las escenas también en YouTube de este video. Qué barbaridad, qué guapa está Belinda, qué delgada, qué cintura. Además es una gran artista. Era una lástima, Belinda, que por otras circunstancias, otras situaciones, estuvieras alejada de lo tuyo. Exacto. Bienvenida y mucha suerte. Y ¿sabes qué? Súper bien vestida. Ese vestido verde que saca, aparte de sensual, se ve muy elegante. Madura, se ve genial. Siempre se ha vestido muy bien, ¿no? Sí, siempre ha tenido muy buen gusto con ropas de marca y todo. Ajá, eso. Sí. El vestido le sienta de maravilla. Invertido muy bien. Aquí tenemos una foto, luego se las enseñamos, un vestido precioso, rosa, pero bueno. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.